Para todos y para todas, hola, mi nombre es Verónica Cortés, yo soy magíster en estudios culturales de la Universidad Nacional e investigadora del Centro de Estudios Afrocolombianos de la Pontificia Universidad Javeriana. Mis líneas de investigación están relacionadas con articulaciones de la diferencia y la desigualdad, y también desde perspectivas históricas y etnográficas me interesan los discursos, las tecnologías y las subjetivaciones que se articulan en la producción y sobre todo en la disputa que hay en torno a las marcaciones de diferencia, bien sean racializadas, etnizadas, lugarizadas y anormalizadas en relación con emergencias y consolidaciones de desigualdades sociales. En este sentido, me encuentro estudiando en este momento el privilegio racial, es decir, me interesa comprender su desmentida en Colombia como una negación que se ha venido haciendo síntoma y, por supuesto, sus efectos. Este módulo va a estar dividido en tres secciones en donde hablaremos, en primer lugar, de un contexto más allá de ser un telón de fondo y vamos a pensarlo a modo de comprensión, a una comprensión más próxima a un horizonte de posibilidad de emergencia de esta coyuntura actual. Luego hablaremos sobre algunas expresiones racistas en el marco de la movilización social para, antes de las consideraciones finales, abordar el privilegio racial en el marco del paro nacional. Para comenzar este módulo, quiero empezar con que después de Haití, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. La emergencia sanitaria del COVID-19 generó una crisis económica que aumentó la brecha hasta el punto de que en el 2020 subió la tasa de desempleo a un 15% en un país en donde la informalidad laboral está cerca del 50%. En este orden de ideas, lo que sucedió durante la movilización social iniciada el 28 de abril y en el paro nacional hace parte de un sistema de desigualdad. Entonces, lo que pasa es que la población colombiana sale masivamente a las calles para protestar en contra de las agresivas reformas fiscales que estaba proponiendo en ese momento el gobierno de Iván Duque. Esto implica que movimientos estudiantiles, sindicatos, organizaciones juveniles, grupos feministas y expresiones organizativas de pueblos indígenas y afrodescendientes salgan a las calles, es decir, salen a marchar, bloquean las carreteras, realizan actividades culturales en centros urbanos y territorios rurales de todo el país, ejerciendo su derecho a la protesta pacífica en contra de, inicialmente, una reforma tributaria que comprendía, entre muchos otros factores, institucionalizar la renta básica, además de ampliar la base de recaudación a partir de la implementación de un nuevo impuesto a la renta para personas con un sueldo mayor a $663 en un país en donde el salario mínimo oscila entre los $234. A esto se sumó la intención de gravar el impuesto del valor agregado del 19% a productos de consumo básico como servicios públicos de agua, luz y gas, así como también a objetos electrónicos y servicios funerarios. Esta propuesta de reforma fiscal fue el detonante de la movilización y aunque después de varias semanas el gobierno decide retirar la reforma, las protestas empiezan a tomar la figura de un paro extendido y esto implica que por más de 60 días se sostienen en las cabeceras de las principales ciudades del los diferentes municipios y las zonas rurales del país. Así que, si bien el paro surge en dicha coyuntura, la movilización se alimenta realmente de la indignación por la reforma. Esto implica que, en el fondo, esto no es más que un detonante de un sinfín de problemas estructurales que han terminado en un estallido. Me gustaría que pensáramos el término o la figura de lo que implica el paro como una olla a presión en donde realmente se acumulan un montón de consecuencias, en donde influyen las políticas neoliberales, el torpe manejo que se le ha dado a la pandemia, el haber hecho trizas la implementación del acuerdo de paz, el haber incumplido a la reforma rural integral, el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, así como también de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, sumado con un viraje y una tendencia a la derecha política en los últimos 30 años, más una fuerte de historia de corrupción estatal, narcotráfico, abuso de la fuerza pública, reproducción de violencia sistemática, procesos aceleradísimos de empobrecimiento, despojo de la tierra para negocios legales e ilegales. En este sentido, no estamos hablando de la protesta social en esta coyuntura como una explosión social con asidero en el presente, sino me parece interesante que podamos pensarlo como un producto de la historización de una crisis social y una crisis política e institucional que tiene varias vertientes, entre esas la progresiva pérdida de la legitimidad del ejercicio del poder por parte del Estado y la situación de la extrema miseria y pobreza del país. En este orden de ideas, las principales arterias de la movilización estuvieron situadas en Bogotá como la ciudad capital y en la ciudad de Cali como capital de la resistencia. Las movilizaciones se hicieron cada vez más intensas, así como también la represión por parte de la fuerza pública. Inicialmente, las figuras políticas que representaban el Comité del Paro tenían un pliego de peticiones que comprendían el retiro del proyecto de la Ley de Salud y fortalecimiento de una masiva vacunación, la renta básica, por lo menos de un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción nacional,
tradicional, agropecuaria, industrial, artesanal y campesina, subsidio a las MIPYMES, empleo y una política que defienda la soberanía y la seguridad alimentaria, matrícula cero y no alternancia educativa, no discriminación de género, diversidad sexual y étnica, no privatizaciones y derogativas del decreto 1174, detener la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato. Si nos damos cuenta, estas peticiones demuestran que la movilización y sus pliegos no respondían a una única vertiente de desigualdad y conflicto producto de la coyuntura del presente, sino que eran varias razones con antecedentes históricos y estructurales que tomaron peso en términos políticos, es decir, al margen de una representación o de un llamado a simpatizar con un partido político y más bien políticos a modos de un tercer bando. ¿Esto qué implica? El bando de la sociedad civil en la calle ocupándose de asuntos políticos realmente que comprenden y atañen y tienen que ver con los jóvenes mayoritariamente y demás presencias colectivas. La recolección de datos y cifras de violaciones de derechos humanos en los sucesos ocurridos en el marco de la movilización se realizaron por cuenta de ONGs defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales que reportaron a la Defensoría del Pueblo que al 6 de mayo, es decir, a 9 días de haber comenzado la movilización, ya habían 471 personas desaparecidas. De este modo, el 13 de mayo la Cancillería entrega un informe a la opinión pública en la cual presenta un balance de lo acontecido hasta la fecha. Esto implica, teniendo en cuenta el informe, que durante los primeros 13 días de manifestaciones se presentaron 2.761 concentraciones, 1.382 bloqueos, 1.535 movilizaciones, 5.690 actividades con 878.000 participantes, 1.594 ciudadanos resultan heridos, 34 personas fallecidas. Al mes, más o menos, sobre el 23 de mayo ya habían fallecido 42 personas y se hablan de cientos de desaparecidos. Lo primero que me gustaría que tuviéramos en cuenta en términos de racismo es que es fundamental pensar que el racismo no son prácticas aisladas en la cabeza de unos bárbaros, de unos crueles o de unos ajenos a nosotros. El racismo no es un asunto de unas gentes malas que están por fuera, lejos, en tierras inhóspitas y tampoco es un asunto moralizante, sino que el racismo y los actos racistas como tal son posibles debido a una historia y a unas estructuras muy profundas que no solo están menoscabando y matando ahora en el marco de la protesta, sino que desde hace siglos matan y hacen, debido a sus alcances estructurales, que se legitime, si bien la producción de la desigualdad en términos de producción y reproducción de desigualdad social, pero también configuran unas vidas que están al margen. Hay unas vidas que no merecen ser lloradas, que son dispensables, movibles, desechables. En ese sentido, no solamente estamos hablando de una ontología del desprecio racial, sino que también se trata de una economía política del despojo y del empobrecimiento de unas gentes cuyos diacríticos corporales los condenan, porque se les han endosado históricamente un supuesto sobre todo lo que fueron, sobre todo lo que son y sobre todo lo que pueden llegar a ser. Ahora bien, con estos antecedentes, el epicentro central de la protesta se desató en la ciudad de Cali, convirtiéndola no solo en la capital de la resistencia, sino también de la esperanza, en el terreno de tensión en donde confluyen un montón de antecedentes históricos y además estructurales. Fue una mezcla más bien como entre las complejas causas estructurales y coyunturales que conectan recursos, organizaciones, identidades colectivas muy potentes, haciendo de Cali una olla de presión social que iba a estallar en cualquier momento. Para problematizar el tema que nos convoca, hemos abordado el contexto de la protesta social y para entender lo que ha significado el privilegio racial, es clave centrar la mirada en las intersecciones con el racismo y por ello el caso de Cali en esta coyuntura es clave y es porque evidencia cómo la clase social no está por fuera de la noción de raza y más bien la raza termina siendo una forma a través de la cual la clase es vivida y experimentada. Entonces, para comprenderlo, vamos a abordar dos registros en donde el racismo ha sido explícito en el marco de la movilización social. El primero tiene que ver con el racismo expreso en el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado y sus implicaciones, y el segundo se relaciona con el racismo en las reacciones representadas, en las acciones en las cuales los políticos y agentes sociales representan y se hacen manifiesto el ataque a los civiles armados hacia la minga indígena.
Los dos casos sobre los que vamos a trabajar nos permiten hacer explícito, si bien como uno de los registros del racismo se relaciona con una dimensión de interacciones entre individuos y las discriminaciones raciales, pero también sobre una dimensión estructural del racismo, es decir, la dimensión del racismo como una expresión o como una suerte de agenciamientos institucionales que han privilegiado ciertos perfiles y trayectorias, socavando por contraparte a las que son estigmatizadas racialmente. En este sentido, el racismo está en la médula del entramado institucional que reproduce, crea e inventa un modelo de sociedad, unos proyectos de vida concretos y a su vez la subalternización de unos individuos y unas poblaciones que han sido marcadas racialmente. Así que en el caso colombiano y sobre todo durante el marco de la movilización, el racismo ha sido, si bien estructural, también subyacente. Y esto quiere decir que las instituciones y las articulaciones jurídicas, sobre todo, se conciben en contra de cualquier tipo de discriminación, y menos si esta es racial, en cualquier tipo de discurso. Sin embargo, la realidad y en los hechos concretos, en la materialidad, operan lógicas discriminatorias y excluyentes que abogan y refuerzan cierto tipo de privilegios. Entonces, si bien Cali es la región metropolitana más importante del suroccidente de Colombia y cuenta con una segregación racial espacial muy compleja, porque aunque concentra en el oriente 500.000 afrodescendientes, que junto con los que ocupan el área metropolitana suman 1.5 millones, se convierte en una de las principales concentraciones de gente negra en América Latina. Sin embargo, esto no deja de lado discriminaciones raciales muy estructurales. Lo que pasa con Cali es que recibe migrantes de la región de la costa pacífica y del sur del país que son desplazados debido al conflicto interno y al desarrollo, y llegan en condiciones de pobreza y de miseria. Entonces, así como hay una fuerte historia de narcotráfico en Cali, no podemos olvidar también que es el epicentro de la región en donde existe el área cultivada, por ejemplo, de coca más grande del mundo, sin dejar de lado que hay una crisis de legitimidad del Estado local que ha sido ineficiente, con prácticas de corrupción endémicas que han desangrado el presupuesto, por ejemplo, de inversión social. Los partidos políticos están desprestigiados, su desconexión con la gente y la juventud es brutal, ya no se cree en el sistema político, sin dejar de lado que todo este sinsabor se ha venido acrecentando y se articuló con la irritación producida por las medidas de confinamiento, las cuarentenas y los toques de queda para detener la expansión del contagio y la mortalidad por el COVID-19. Ahora, las medidas de contención del COVID-19 por parte del gobierno generaron una crisis humanitaria que impactaron de manera particular a las comunidades ya empobrecidas y con mayores tasas de empleo informal y precario. En el caso de Cali, por ejemplo, el hambre aumentó de manera proporcional la tasa de pobreza monetaria, que subió del 21.9% en el 2019 al 36.3% en el 2020. Con estos antecedentes, hay unas nuevas generaciones que están contra las cuerdas, no tienen oportunidades, garantías, son invisibilizadas y sobre todo están agotadas de que los imaginarios políticos y sociales sobre el futuro sigan siendo tan precarios. Social protagonizado por los jóvenes a nivel nacional en este marco de la movilización ha tenido fuertes ataques de violencia policial, en especial del departamento del Valle del Cauca, con mayor énfasis en Cali. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, los primeros días del paro fueron un laboratorio de represión política y policial en un nuevo contexto de guerra contra un enemigo interno urbano. La razón es sencilla: el gobierno le dio tratamiento de guerra a la protesta social. Y para ese momento, de las 60 muertes reportadas por Indepaz hasta el 26 de mayo, 42 ocurrieron entre Cali y su vecino Yumbo, mientras que otros 5 ocurrieron en Tuluá y también en el Valle del Cauca, y en las dos primeras semanas del paro se registraron también 152 desapariciones forzadas en Cali. Debido a que Cali precisamente es la ciudad con la segunda mayor de concentración de población afrodescendiente de América Latina, es necesario hacer un análisis étnico-racial del tratamiento que el Estado le ha dado al paro. Cali es una ciudad que se ha caracterizado por el racismo estructural que ha guiado la sedimentación espacial de la desigualdad, la marginación y sobre todo la segregación racial. Allí la población afrodescendiente está concentrada en los barrios del oriente de la ciudad, en el distrito de Agua Blanca, en las partes de la zona de la ladera de Occidente, en donde muchos son víctimas de desplazamiento forzado en el conflicto armado, de las regiones del Pacífico y del norte del Cauca.
Entonces, la racialización territorial y la criminalización de los barrios y las comunidades afrodescendientes sostienen estereotipos negativos que alimentan, normalizan la exclusión social y la violencia, incluyendo la violencia policial basada en el perfilamiento racial, que ha demostrado en esta coyuntura que si se es negro, es decir, si se es racializado, hay posibilidades mucho mayores de ser asesinado. Si bien los altos índices de violencia en los barrios afrodescendientes de Cali, de los que hemos venido conversando, son parte de la violencia estructural que las comunidades viven a diario, y a pesar del amplio mestizaje, los patrones de segregación y discriminación racial e incluso espacial están racialmente determinados. Es decir, se estructuran zonas urbanas de gradación socioeconómica marcadas por el continuum racial, y diferentes estudios demuestran cómo las condiciones precarias de existencia, la segregación y los discursos ideológicos acerca de la negritud y de su sexualidad supuestamente exacerbada, así como la ideologización de las diferencias raciales y la retórica del mestizaje, crean y han creado condiciones de vulnerabilidad para los jóvenes negros en los barrios populares. Esta violencia homicida, que es estructural y que pone en grave peligro las vidas negras, hace parte de una génesis de las formaciones sociales, de la trayectoria, de las modificaciones y de las persistencias en donde se manejan espacios de muerte, en donde prolifera y habita el racismo. En este orden de ideas, el racismo no está al otro lado, tampoco es lejano. Hemos conversado que no es distante, sino que está incrustado en la médula social. Lo que sucedió en Cali, y abordamos específicamente este caso en el marco de la protesta, es porque es una expresión evidente de que no hay un reconocimiento de la vida negra o la vida afrodescendiente como vida. Esto quiere decir que esta vida comprende un registro que es reductible, es decir, no produce escándalo con su muerte, no hay una simbolización adecuada para el duelo, y las explicaciones y los discursos refuerzan y justifican eso. Asesinato del bandido, de el porque estaba en el lugar equivocado. Hay una justificación permanente de estas vidas sin importancia. Son vidas que no importan, son los condenados de la tierra. Citando un poco a Fanon, hay un desconocimiento de la humanidad para su familia y para su comunidad. Por ejemplo, desde la colonia hasta la fecha, el proyecto económico extractivista se defiende tanto a través de la institucionalidad como de sus esquemas de seguridad privada. Y para un ejemplo de ello, me parece clave pensar en un caso de 5 niños afrodescendientes en Llano Verde, que fueron perseguidos, torturados y asesinados por la seguridad privada de un ingenio en Cali, que luego se apoyó en la institucionalidad policial para intentar ocultar el crimen atroz. ¿Qué pasó en esa oportunidad? Que el asesinato no fue categorizado como una masacre por parte del Estado ni fue rechazado contundentemente, sino que fue cobijado bajo un eufemismo de homicidio colectivo. Esto deja clarísimo de que hay unas vidas que son más importantes y que, por el otro lado, hay unas muertes que son merecidas, que tienen explicación, que se justifican. Tanto en el siglo XIX como ahora, los discursos racistas basados en los estereotipos, el perfilamiento racial y la criminalización de los jóvenes afrodescendientes buscan justificar tristemente la violencia en su contra y al mismo tiempo asegurar la impunidad de los responsables. Hasta el momento, los discursos en los medios de comunicación asocian a los jóvenes con pandillas y delincuentes con el fin de reducir el número de asesinatos relacionados con las protestas, y al mismo tiempo buscan también justificar las muertes de los jóvenes negros marginados. Lo que parece clave, o lo que me parece que es interesante para comprender de este asunto, es cómo hay una negación de la legitimidad y la dignidad de la vida negra. Implica que la vida negra no se llora, no duele, no se le reconoce su humanidad, y eso hace que refiera a casos individuales y aislados como casos particulares, y no se piensa en términos de sistema, es decir, no se problematiza una base estructural que ha configurado un marco de frontera, un marco originario que hace de estas muertes, que hace que no sean lloradas, sino celebradas como la extensión de los componentes indeseados de la nación. Finalmente, con todo esto, lo único claro es que los jóvenes negros no los matan desde esta coyuntura del presente, a pesar de que estemos abordando la coyuntura y el marco de la protesta social, sino que estamos hablando de una muerte que ha sido histórica, en donde el agenciamiento de la muerte social simbólica y el aniquilamiento han sido las constantes. La criminalización y el perfilamiento, que empiezan con los discursos sociales de odio, la necropolítica por la ocupación del espacio y del territorio, no terminan en los
procesos judiciales, sino que empiezan a gestarse como una sumatoria de eliminación simbólica y física. Entonces, el uso excesivo de la fuerza para reprimir la actual protesta social o la protesta social de los meses de mayo, en mayo a junio, en las zonas afrodescendientes de Cali, son sencillamente ejemplos unos más de lo que ha significado la violencia estatal desproporcionada que las comunidades negras y afrodescendientes han tenido que enfrentar en términos históricos. Ahora, el segundo caso de racismo que vamos a abordar está relacionado con discriminaciones ético-raciales hacia la minga indígena, también en el marco de estas movilizaciones. A modo de contexto, debido a los bloqueos que estaban siendo efectuados en una de las vías más importantes de Cali, cerca al exclusivo sector de Ciudad Jardín, que es uno de los lugares más costosos del país, sus habitantes salen a exigir a los manifestantes y a la minga indígena, que llevaba poco tiempo de sumarse a la movilización, que se fueran, que dejaran de bloquear la vía porque querían un barrio en paz y libre de violencia. La forma de exigirlo fue bastante particular. Salieron con armas de fuego a dar plomo a la calle sin pensarlo, en contra de las pancartas y de los machetes que defendían la cuestión. La minga en ese momento estaba inerme y en el enfrentamiento dejan una herida de gravedad y un muerto. Ante esto, me gustaría centrar la atención, sobre todo más allá en la verosimilitud de los hechos, en el acto performático de los agresores. Camisas blancas, camionetas blancas y personas blancas. La primera lectura de los hechos es muy sencilla y se asoció a un factor de clase, es decir, la élite caleña que sale a defender su territorio con armas. Sin embargo, además de eso, me parece muy interesante acentuar las reacciones posteriores que alientan al reduccionismo de clase. Es decir, la élite caleña atacó la minga sin complejizar cómo la clase no es una exterioridad de la raza. En la locución presidencial, Iván Duque dijo, abro comillas, hago un llamado a los integrantes del CRIC, retornen a sus resguardos y eviten confrontaciones violentas con la ciudadanía, cierro comillas. Como si fuera poco, varios senadores y congresistas manifestaron también que, entrando a Cali, fue detenida esta chiva de la minga con yerbita ancestral, o incluso hicieron el llamado de, entre comillas, mucha atención a las organizaciones indígenas que salen de su hábitat natural a perturbar la vida ciudadana, y hasta los medios de comunicación titularon estos hechos como fuertes enfrentamientos entre ciudadanos e indígenas, sin tener en cuenta que desde la promulgación de la Constitución de 1991 las comunidades étnico-raciales son consideradas como ciudadanos nacionales. Así que este suceso es clave porque no solo permite pensar las discriminaciones raciales que se expresan en el marco de la movilización social, no a partir del binomio de blanco versus negro, sino a partir de la desestabilización que imbrica la población negra e indígena como grupos racializados que no hacen parte de la blancura, la blanquidad y la élite. Entonces, con todo lo anterior que hemos conversado y que hemos abordado, hemos hecho un recuento sobre las juventudes, la protesta social y sobre todo sobre sus intersecciones con el racismo, que puede denegarse o que puede comprenderse como manifiesto, latente, pero sobre todo como un racismo estructural e institucional. De esta manera, de las cosas que nos han quedado claras es que, si bien hay una gran coincidencia entre el señalamiento racial y la subordinación social, no hay que dejar de lado que en los contextos que hemos considerado como los no blancos, quienes están en la base de la pirámide social, es decir, los que consideramos que son los más subalternizados, pensamos que hay un estigma de la piel oscura que produce subalternización. Pero la invitación en este módulo es pensar que el plus de la piel clara, ¿verdad? Es decir, es poner el lente en una ausencia y es pensarla como un garante de privilegio que, si bien no están extensos de una matriz de opresión, sí definen un lugar estructural en la hegemonía racial que se encarna en unos sujetos muy particulares. Y por eso es vital hablar de lo que significa el privilegio racial como el otro lado, es decir, como la otra cara del racismo. Siempre nos referimos al racismo desde la subordinación, desde la diferencia radical, la otredad y la alteridad, desde aquello que se sale de la norma y comprende la diferencia, pero me parece interesante parar un momento y pensar en lo que ha significado por su parte el privilegio producto de la discriminación racial. Es decir, ¿por qué no ponemos en la agenda epistémica y política la hegemonía de la blancura que se ha dedicado a marcar la otredad? Ahora,
Ahora, abordar el tema de los privilegios es directamente proporcional a hablar sobre la otra cara del racismo, es decir, abordar los mecanismos de dominación, pero desde el punto de vista del dominante. En general, el lugar del privilegio blanco no se nombra porque no se reconocen como estructurales las discriminaciones basadas en componentes étnicos y raciales como el racismo, y esto quiere decir que en teoría nadie toma o recibe ventaja por su condición de piel, ya que se solapa bajo el discurso del multiculturalismo ornamental o de la idea de la nación mestiza. En este orden de ideas, es clave pensar que el racismo y la discriminación racial son fenómenos con los alcances estructurales que atraviesan nuestras acciones y nuestros pensamientos cotidianos de formas que pueden incluso pasar desapercibidas por nosotros mismos y por tanto se habilitan una suerte de privilegios para unas poblaciones en menoscabo de otras. Así se han hegemonizado una serie de perfiles y trayectorias sociales que han encarnado en sectores no estigmatizados que se han o que han sido evidentes ahora en énfasis con el marco de las movilizaciones sociales. Sabemos entonces que el dominio colonial europeo no solo implicó el desarrollo de una tecnología militar para someter las poblaciones y conquistar los territorios y la fuerza de trabajo, los recursos también, sino que además implicó una ideología colonial. Esto quiere decir que había una serie de sistemas de ideas que legitimó el dominio ante los colonizados y los colonizadores. El problema con ese sistema de ideas es que los europeos se impusieron con sangre mediante la sujeción y el genocidio de territorios y poblaciones enteras. Así que el pensamiento racial está asociado fuertemente con el orden colonial, ya que en este momento se empieza a instrumentalizar el racismo y las categorías raciales. Este tema lo traigo a colación y lo considero importante porque el colonialismo como una experiencia de la época colonial no es un asunto del pasado que dejamos atrás, que ya fue, que ya superamos, sino que hace parte de una estructura de la experiencia de nuestro presente. Es la mentalidad colonial, reforzada luego por la conformación de los Estados-nación latinoamericanos del siglo XIX, y eso se ve reflejado en las categorías raciales con las que nos pensamos y pensamos a los demás, haciendo que el racismo no sea una articulación histórica, ¿verdad?, del colonialismo, sino que además una impronta que constituye estar en el presente. Ahora, después de todo este recorrido, me interesa que pensemos el privilegio racial desde una perspectiva relacional y estructural. Son privilegios porque no son para todos y es sencillo. Y el hecho de que existen implica, de la misma manera, un no privilegio. Es decir, un privilegio racial implica un no privilegio racial, que es lo que hemos venido develando durante todo este conversatorio. Si situamos el privilegio racial como el contra de las discriminaciones raciales que hemos recorrido, está claro que son históricamente producidos por tecnologías de dominación, despojo, violencia, explotación, sometimiento y exclusión de unos sectores muy puntuales. Esto quiere decir que el privilegio racial va en una no necesaria correspondencia importante con la desigualdad social, ya que supone una naturalización de las marcaciones de la diferencia, que yo lo asumo como un cúmulo de ventajas implícitas y o sistémicas que tienen las personas blancas en relación con personas no blancas. De esta manera, las ventajas no implican que las personas no racializadas estén desprovistas de desigualdades o estén por fuera de una matriz de opresión, sino que estas ventajas son como un tipo de ausencia de sospecha y por otro tipo de dimensiones negativas de las cuales son parte los sujetos que son producidos por el racismo. Estos privilegios de la blancura se construyen no solo sobre un sistema de opresión imperialista, sino también capitalista, patriarcal y occidental que nubla a los blancos sobre los efectos del privilegio racial en el mundo. Una de las concepciones analíticas más recurrentes para pensar el privilegio racial lo expone la feminista norteamericana Peggy McIntosh al apostar por el privilegio blanco como un paquete invisible de activos inmerecidos. Ella propone una conocida metáfora de la blancura, entendida como una maleta cargada de materiales que funciona como un tipo de ventaja estructural que disputa el interior mismo de la clase y de cualquier clasificación y jerarquización de las formaciones sociales. Por eso podemos pensar desde un tipo de capital racial de una serie de ventajas que son adquiridas sin esfuerzo. Además, no son el resultado de talentos particulares, no son comunes, no son universales, haciendo aún que aquellos que gozan de dichos privilegios no sean conscientes del mismo.
La norma del privilegio racial es sencilla y es la ausencia de la conciencia racial. Esto explica la razón por la cual no se cuestiona ni se problematiza, porque no está permeada, no está marcada, no está señalada bajo ningún tipo de connotación prejuiciosa o negativa en Occidente. Y lo complejo de esta situación es que la forma de ser blanco se extrapoló a las formas ordinarias de ser humano. En ese sentido, es evidente que el privilegio racial en el marco de la protesta social, en el paro nacional, justo en la intersección con la clase social, es el detonante. La historia de las sociedades latinoamericanas está atravesada por instituciones coloniales de sometimiento y de servidumbre de las poblaciones amerindias y esclavismo de las poblaciones negras. Y eso implica que en sociedades posesclavistas, dichas poblaciones negras e indígenas se configuren como grupos sociales subordinados, teniendo una reacción por obras, razones subordinadas precisamente con la intersección a la estructura de la clase moderna. De esta manera, el privilegio racial en el marco de las protestas ha implicado un factor determinante: la política de no dejar vivir y hacer morir. Es una necropolítica que devela el privilegio como su otra cara. Es una coyuntura que ha dejado al descubierto cómo la cuestión racial va de la mano con una cuestión de clase, porque en el fondo no son una amalgama de discriminaciones que se reproducen y se refuerzan, sino que sencillamente confluyen mutuamente. Dicho todo lo anterior y después de esto que hemos conversado, la conclusión que considero fundamental no tiene que ver con un dictamen, sino más bien es una invitación a pensar en términos de complejidades. Para eso, considero que el eje central de este módulo y de esta clase en particular es la premisa gramsciana del pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad. Esto implica que tenemos que dejar de lado la hermenéutica de la esperanza y el deseo de cómo quisiéramos que fuera el mundo para ver realmente el mundo tal y como es. Por ello, la invitación es a asumir la realidad, con lo que implica, con lo que duele, con lo que incomoda, con lo que nos hace ruido y no nos gusta, porque esa es la única forma de buscar las mejores herramientas políticas para poder intervenir en él. Pesimismo del intelecto, el mundo es esto. Las discriminaciones raciales no se reconocen como un problema estructural y por ende los privilegios de la blancura tampoco se reconocen como ventajas estructurales que atañen al color de la piel. Optimismo de la voluntad, aún quedan cosas por hacer. De alguna u otra forma, espacios como estos nos permiten matizar las necesarias correspondencias y las certezas que nos habitan. Así que la apuesta política que desde la academia propongo con esta clase es de alguna manera una cuña a lo que planteaba el jamaiquín Stuart Hall: el pensamiento sin garantías. El racismo estructural es una realidad. El racismo expreso en el marco de la movilización es un ejemplo de los muchos escenarios en donde este prolifera. El colonialismo y su legado de categorías raciales no es un asunto superado, no hace parte tampoco de un momento histórico que ya pasó, que ya fue. Es una cuestión que nos compete y sobre todo nos permite poner la mirada en un momento coyuntural crucial que devela cómo las múltiples matrices de opresión se articulan y confluyen en distintos escenarios. Finalmente, este ejercicio sobre el cual he puesto unas categorías analíticas para analizar una contingencia con asidero histórico no es más que una forma de intentar pensar desde el contextualismo radical con las mejores herramientas analíticas posibles con el fin de intervenir. Desde el método de Marx, el reto sería pensar este privilegio racial desde el materialismo que lo compone, o sea, en sus articulaciones con las condiciones materiales de existencia en las cuales emerge y opera, desde su especificidad histórica y desde su premisa estructural, es decir, desde los efectos invisibles y que cada vez son más visibles sobre este presente que habitamos.